Continuem, ara li toca el turno a l'Institut Busca de Barcelona. Pol Mata és qui en formula la pregunta. No, 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 perdon, 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 perdon. És Pol Martí de l'agrupació de l'Escola Tecnos de Terrassa. Perdonem. Hola, buenas tardes. Hola. Nuestra pregunta es ¿por qué el tabaco no tiene efectos a largo plazo en el comportamiento? ¿Por qué no tiene efectos a largo de plazo en el comportamiento? Excelente, excelente observación. Y es una de las cosas que establece al tabaco como algo diferente de las demás drogas. Todas las drogas, sea alcohol, cocaína, metanfetamina, heroína, marihuana, todas ellas te producen un estado de intoxicación donde tu capacidad mental está afectado. Con la nicotina eso no sucede. Entonces la nicotina, de hecho, en la gente que se ha vuelto dependiente a ella, cuando no están fumando, su capacidad cognitiva se va para abajo, o sea que el, el cigarro los ayuda, pero eso tiene fenómenos de tolerancia pero no hay evidencia que la nicotina te hace agresivo por sí mismo, no hay evidencia de que te te vuelve a hacer conductas riesgosas como lo hace el alcohol o como lo hace la cocaína. No hay evidencia que la nicotina aumenta el deseo sexual al nivel que lo hacen los estimulantes. Entonces, esto establece a la... Yo creo que esta característica ha permitido que la nicotina sea un tipo de droga, es la única droga que se puede mezclar con la vida diaria. O sea, tú puedes estar trabajando en tu computadora, fumando. Si empiezas a tomar, cuando estás en la computadora se te va a ir para abajo la capacidad mental. Y no digamos con marihuana o con cocaína. O sea, con cocaína te vas a distraer completamente. Pero la nicotina te permite trabajar. Eso hace que la nicotina haya tenido una adherencia mucho mayor en nuestras vidas sociales y por eso mismo hay un mucho mayor problema con, el, la, con la, a, las adicciones a la nicotina porque están mezcladas con nuestras vidas diarias. Pero efectivamente no hay evidencia del tipo de deterioro cognitivo que, que ocurre con las otras drogas. Eso es algo, o sea, desde ese punto de vista, como digo, la nicotina es distinta.